el territorio es importante, es como Mauricio, porque ahí, porque sin territorio no es indígena. Para ser indígena, es Mauricio, tiene que ser autónomo, pues los, como algunos, como dicen rumores, como escuché, que dijeron que los indígenas no trabajan para que puedan tener territorio grande. Es muy importante, demasiado, porque sin territorio, pues nosotros estamos siempre, hemos crecido desde niños en espacios amplios, familiares, nos relacionamos mucho con las otras familias. Allí está la cacería, para la siembra, para muchas veces para del turismo. Nosotros no tomamos vacaciones hacia la ciudad, sino que para nosotros es una tarde allá a caminar entre el monte a buscar pepas para comer. Porque si no hubiera territorio, nosotros encerrados en cuatro paredes, no aguantamos mucho. Siempre se dice que un indígena que no tenga territorio, pues ¿qué hace? Tiene que como occidentalizarse. Pues primeramente, como los vecinos, los colindantes, son como amigos o como vecinos cercanos. Pues de pronto, cuando ellos ya hacen daño al territorio, ya no son amigos. Y pues tristemente también se cree como que un grupo es superior a otro. Muchas veces sucede que pues los colonos se sienten superiores porque finalmente hay un problema de lenguaje. Entonces termina generándose, es como la idea de que no entienden o de que no se puede trabajar, cuando en realidad de pronto lo que hay es un problema como de traducciones. Por linderamiento con ellos, ni con ningún vecino hemos tenido problema. Ni los colonos, ni los indígenas nos han reclamado a nosotros que por aquí no es, que por donde nos entregó el predio el que vendió, por ahí nos han respetado los colonos y los indígenas también. Uno de los principales inconvenientes que tienen acá los resguardos indígenas es que sus límites no están claros, no existen una señal clara en sus límites que le diga tanto a campesinos como a colonos que ese es un territorio ancestral, que ese es un territorio indígena. Entonces ahí surgió la idea, desde la articulación que se vio con el INCODER, eso lo llevamos a la mesa de tierra, se discutió ahí también, entonces se planteó la actividad de que se llevara a cabo un proceso de alineamiento y amojonamiento de los resguardos indígenas. El amojonamiento lo que hace es asegurar el territorio, ¿cierto? Tomar unos límites físicos, para que no exista invasión de los colonos hacia el resguardo indígena. La misma comunidad indígena de pronto se esté desplazando hacia predios privados. Lo más importante también es entender que la forma que entendemos nosotros territorio es muy distinta pues a la forma como ellos lo conciben, en donde los límites no son los límites del resguardo, sino que abarcan más, porque hay sitios sagrados que están por fuera del resguardo, porque hay sitios con significados que tienen, digamos, una relación permanente. El arraigo es para nosotros como querer mucho el espacio donde estamos, el territorio, sostenerlo, valorarlo. Yo creo que estar aquí en el territorio, eso nos hace generadores de paz.
Pues la, o sea, la paz depende de uno, por ejemplo, la convivencia. No tener problemas con nadie ni vivir. Sí, para mí es la paz, esa es la paz. Compartir con los vecinos, con los amigos y con el que toque. El estado ideal para mí es como nuevamente, me digo, el territorio ancestral es para vecinos como nosotros, de otros recuerdos, o otros asentamientos podemos encontrarnos como antes andaban, caminaban, se encontraban con otros grupos, conversaban, compartían. Queremos permanecer aquí, en nuestro territorio.